arte y cultura del mundo con el escritor y pintor artista contemporáneo Abu Faisal Sergio Tapia. Toda la actualidad de las bellas artes y la cultura de los pueblos. Un programa de Radio Argelia Internacional elaborado y presentado por Turaya Bujama. Hola a todos. Hoy en nuestro programa Arte y Cultura del Mundo, el escritor y pintor artista contemporáneo, señor Abu Faisal Sergio Tapia, nos habla de Vincent van Gogh en el mes de su nacimiento, el pintor holandés que revolucionó el arte imponiendo color y nuevo movimiento de pintura. Sus obras revolucionan el mercado del arte por ser las más apreciadas y buscadas, las más caras del mundo de las bellas artes. Señora Abu Faisal Sergio Tapia, buenas tardes. Bienvenida, compañera Toraya, desde América Latina, en una nueva edición de Arte y Cultura del Mundo por Radio Argelia Internacional. Vamos a estar hablando a 168 años del nacimiento del genial artista pintor holandés Vincent van Gogh, el padre del expresionismo, realmente el pintor que arrasó con la historia de la humanidad porque es considerado el pintor más famoso del mundo. Ha llegado a todos los rincones del planeta y comenzamos a descubrir la vida fascinante de este gran artista que dejó marcada su huella para toda la historia de las bellas artes en este programa que hacemos por Radio Argelia Internacional. Señor Abu Faisal Sergio Tapia, ¿quién fue Vincent van Gogh? El genial pintor Vincent van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en la localidad holandesa de Groot-Zuider, en el seno de una familia de clase media holandesa. Recordemos que ya con 16 años empieza a trabajar en la Galería Goupil, fundada por su tío en La Haya. Vincent comienza a tener contacto con los paisajes de la escuela de La Haya y comienza ya a descubrir las obras de Millet, donde él considera que es el padre de la nueva pintura francesa. Vincent van Gogh, en su primera estancia en París, acude con mucha frecuencia al Museo Louvre y al Museo de Luxemburgo, interesándose por los maestros clásicos del arte, y recordemos que en su vida realizó más de 900 cuadros, más de 1.600 dibujos, entre ellos 27 autorretratos y 148 acuarelas. Nuestro pintor genio tuvo una vida muy comprometida con las bellas artes. A pesar de sus crisis y de su salud, trabajó en una galería de arte, como señalábamos, de su tío, y luego se convirtió en pastor protestante en 1879, a la edad de 26 años, donde fue misionero en una región minera de Bélgica. Eso le sirvió para plasmar sus dibujos de la gente del lugar y tener ese contacto social. En 1800 realizó su primera gran obra, Los comedores de papas, en tonos sombríos. La luz y los colores vivos surgieron con el paso del tiempo. Recordemos que Vincent van Gogh comienza a tener amistades con distintos artistas reconocidos dentro de la historia de las bellas artes, como Toulouse-Lautrec. Más tarde se muda al sur de Francia y llegó a su plenitud durante su estancia en Arles en 1888. Recordemos que su hermano Theo era marchand de arte en París. Resultó ser un gran apoyo en la carrera del artista, más que nada económicamente, donde se hizo famoso las cartas y los distintos escritos. Entre ellos se estiman unas más de 800 cartas. Lamentablemente la obra de Vincent van Gogh no fue reconocida en su época o después de su muerte, sino recién en 1890. Tuvo que pasar un tiempo. En la actualidad es considerado como uno de los grandes maestros
de la historia de la pintura, y decir lo que un genio realmente en la última votación de Google, el buscador señaló de que Vincent Van Gogh era el pintor y es el pintor más buscado y más famoso del mundo, ¿no? Superando inclusive a Picasso. La obra de Vincent Van Gogh, el padre del expresionismo, una gran influencia en el arte del siglo XX, y eso marcó un antes y después, también podemos decir, en la historia de las bellas artes. Vincent Van Gogh fallece a los 37 años. Recordemos que a los 27 años comienza a pintar, hasta los 37 años, y donde se señala de que él se suicidó con una pistola, pero nunca se supo realmente si fue esto, o mejor dicho, fue un homicidio realizado por un joven holandés. Esto es lo que se señala en los últimos tiempos. ¿Qué tipo de arte hacía Vincent Van Gogh? El genial pintor Van Gogh se destaca porque sus pinceladas son puntillistas, líneas ondulantes. En sus cuadros encontramos sublimes líneas donde el pintor no solo domina la técnica de vanguardia, sino que también logra construir una propuesta estética sólida, donde conviven distintos trazos impresionistas, realistas, podemos decir, y una gran fuerza de expresión, ¿no? Eso es lo que importa en las obras de Vincent Van Gogh. Recordemos de que él tenía también una influencia porque compró muchos grabados japoneses, descubre las obras de Rubens, tiene su formación artística en París, recordemos cuando estudia con Cormon, donde conoce a de los pintores parisinos, a Pizarro, a Monet, a Gauguin, a Toulouse-Lautrec, y empieza a darle más luz a su paleta, ¿no? Ya empieza sus colores a verse un poco más fuertes. Y esa combinación termina pintando todo el día. También su salud está afectada y empieza todo esta cuestión de encontrarse entre su enfermedad y las ganas de pintar, ¿no? Las ganas de ser el artista, de imponer su apasionada forma de pintar en lo simbólico, en lo intenso, en el movimiento continuo de la vibración, de la forma y la línea, esa forma imaginativa y emocional, ¿no? Donde realmente juega un papel importante. ¿Qué hace él? ¿Qué pinta? Pinta acciones de la gente, sociales, va descubriendo todo este sentimiento, ¿no? Y eso se refleja en su forma de pintar. El padre del expresionismo, podemos decir el primer artista contemporáneo, del arte contemporáneo de la historia. ¿Cuáles de sus obras son las más destacadas en la historia de las bellas artes? Recordemos que en París, Vincent Van Gogh conoce a lo que señalábamos, la bohemia, ¿no? A Gauguin y a Toulouse-Lautrec, entre otros. Esto es una gran influencia en su trabajo artístico. Comienza su paleta a tener más luz, más color, y empieza a pintar ya bodegones de flores, empieza ya a pintar cercanías de su casa, de lo que va encontrando, pero también experimenta su trabajo, el estilo puntillista y sobre todo las estampas japonesas que tanto a él le gustaba. París se hace importante para Vincent Van Gogh porque define su propio estilo. En 1886, Vincent, podemos tomar de punto de partida, que conoce a Gauguin y se le ocurre a él la idea de crear una sociedad de artistas donde se puedan compartir los gastos, las ideas y el apoyo mutuo en su carrera artística en la capital parisina. ¿Qué pasa? En París es muy cara la vida, sus recursos son muy limitados. Recordemos que su única fuente de ingresos es el aporte económico de su hermano Teo. Entonces, Vincent Van Gogh